encargado, nuestro guía en el grupo de la SATI de Factores Humanos. Él nos va a hablar de ambiente de seguridad psicológica, así que Diego, cuando usted guste, comparta pantalla y lo escuchamos. Muchas gracias, Javier. Les agradezco muchísimo. Realmente hablar después de Marcelo Muro y Jorge Insúa es un lujo, un privilegio. Me siento un poco como como el telonero de Los Redondos, probablemente. Vamos a hablar un poco de este tema, cultura de seguridad psicológica, ¿no? Y vamos a... ¿Qué está pasando y por qué ahora? Bueno, hay alta demanda física, psíquica y emocional, es un momento muy difícil. Tenemos una sobrecarga asistencial importante, falta de camas. Nuestros compañeros se están enfermando, esto ya lo habló un poco Marcelo, nosotros nos estamos enfermando. Estamos desempeñándonos en actividades no habituales, ¿sí? No solo en lo profesional, ¿sí? Está totalmente redistribuido el personal hospitalario. Gente hisopando que antes no tenía actividades clínicas, pero también en lo personal estamos haciendo actividades no habituales, siendo maestros de nuestros hijos, enseñándoles a leer a los que están en primer grado, dificilísimo. Estamos haciendo actividades habituales con exigencias sobreimpuestas, poner una vía con el equipo de protección personal completo, intubar, la verdad que se complejiza bastante. Y las situaciones se están volviendo muy, muy al límite, tanto desde lo clínico como lo emocional. La presencia de la muerte todo el tiempo, la limitación del ingreso de los familiares cuando el paciente fallece. Y esto, bueno, nos enfrenta con muchos miedos, ¿no? Miedos propios, como contagiar a la familia, o como la muerte de los padres, por ejemplo. Ahora, esta crisis la tenemos que ver como una oportunidad, ¿sí? Como el momento para cambiar algunos aspectos que pueden llegar a ser negativos de nuestra cultura. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque antes de hablar de seguridad psicológica hay que hablar un poco de cultura. Los objetivos de la charla van a ser hablar mínimamente de cultura organizacional, de seguridad psicológica y algo que no tiene una buena traducción, que se llama speak up, definir someramente los modelos mentales, tocar el tema del aprendizaje organizacional y algunos aspectos de comunicación menores. Vamos a empezar con un caso para ver un poquito esto. Esto está tomado de Howard, Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes, un libro muy recomendable. Luisa era una paciente de 45 años, consultó por debilidad en miembro superior derecho. Le hacen un arrezo que demuestra un accidente cerebrovascular en el lóbulo frontal izquierdo. La causa de este ACV es una estenosis del 60% de la carótida interna izquierda. ¿Qué dicen guías y protocolo? Bueno, hacer cirugía si tiene más del 70% de estenosis. Este caso lo discuten en el Ateneo del Servicio y la opinión del jefe, apoyada por otros miembros senior del equipo, fue que la paciente era candidata a cirugía. No hubo opiniones disidentes. La paciente fallece al segundo día por un nuevo ACV después de la cirugía. ¿Qué pensaba un R3 en todo esto? Cuando escuché al jefe de servicio proponer la cirugía, pensé que o bien estaba cometiendo un error o había un nuevo estudio que yo no había leído, algo que se publicó recién. Me dio miedo intervenir y decir algo. Nadie más habló. No quería quedar como un tonto. Tiempo después me enteré que casi todos en el Ateneo estábamos en contra de esa decisión. Muchas personas no expresaron su disenso pensando en que la opinión generalizada era la del jefe. Bueno, acá hay tres mecanismos operando probablemente, algo que tiene que ver con el sesgo de liderazgo, el jefe expresando su opinión primero, otra cuestión que tiene que ver con lo que se llama ignorancia pluralística o paradoja de Abilene, cuando un grupo que no se habla, ¿sí?, termina haciendo algo que ninguno de ellos quería hacer. Y lo tercero y lo más importante, lo subyacente a esto, parece haber un déficit importante de seguridad psicológica que ahora lo vamos a definir. Pero antes de hablar de eso, tenemos que definir un poco lo que es la cultura organizacional. Es el patrón compartido de asunciones y supuestos aprendido por un grupo que lo han ayudado a ese grupo a la adaptación externa y a la integración interna. La cultura son las normas, las reglas del juego, los valores expuestos, el clima, los rituales formales,
cómo celebra ese grupo, cuál es la tradición, cuáles son los protocolos de reunión. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la investigación cualitativa, ¿sí? Tiene que ver con lo que son estudios etnográficos de una organización, que en medicina no tenemos mucha experiencia en investigación cualitativa y no hay demasiado de etnografía, ¿no? De ver cómo se desarrolla un grupo, cómo se producen los intercambios de un grupo de trabajo. Entonces, esta cultura, a lo largo del tiempo, estamos hablando, son estas normas, estas reglas del juego, le ha servido a este grupo para resolver problemas. Y esto se le enseña a los miembros nuevos como la manera correcta de percibir y pensar los problemas. Esto, si alguno lo vio, el video de los monos con la manguera, tiene mucho que ver con aquí lo hemos hecho así, de esta manera, siempre. No puse el video porque hay una limitante enorme de tiempo. Las características de la cultura organizacional, bueno, es invisible, no está documentada, muchas veces no está escrita, está debajo de la superficie. Es muy poderosa en el impacto y repercute en los resultados. Es dinámica la cultura organizacional, se crea y modifica con nuestros intercambios, ¿sí? La cultura es a la organización lo que los modelos mentales y la personalidad es al individuo. Y tenemos que hablar un poquito de los modelos mentales. Entonces, muchos probablemente estén interiorizados en este tema, otros no. Los modelos mentales básicamente son, de acuerdo a Peter Senge, en la quinta disciplina, son supuestos profundamente arraigados, generalizaciones, ilustraciones, imágenes o historias que influyen cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en él. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Son poderosos y peligrosos porque su operación es automática e invisible. Tiene que ver con nuestra experiencia, con lo que sabemos y lo que vivimos previamente. Mi mujer me manda a comprar queso y yo pienso en un queso Fontina picantito, pero ella quería que yo compre un queso tipo Casancreme Light. Y ahí hay una cuestión que tenemos dos ideas diferentes del mismo queso. Y para seguir con esto, los modelos mentales, podemos dividir a la información como se almacena en esquemas mentales, que son estos paquetes de información, conocimientos agrupados que están en el cerebro, por ejemplo, lo que yo sé de crisis asmática y ventilación mecánica. En cambio, los modelos mentales son la suma de los esquemas mentales con la experiencia pasada. Todo lo que yo sé de ventilar un asmático, sumado a lo poco que dormí pidiéndole gases a ese asmático que ventilé. O sea, los modelos mentales es lo que yo sé y pienso de esa parte del mundo. Ejemplo, yo pienso que los asmáticos cuando los ventilás se deterioran mucho. Entonces, lo que yo pienso, mi modelo mental de la ventilación mecánica del asma, determina mi manera de actuar. ¿Cómo se exploran los modelos mentales? Bueno, hay un montón de maneras, pero fíjense, esto tiene que ver con detectar saltos de abstracción. Esto ya es un poco más modelos mentales de una organización, ¿no? Laura no se interesa por la gente. Ayer pasó por al lado mío, la saludé y no me contestó. Esto es más alto de abstracción. Los colegas de Laura sustituyeron un montón de conductas específicas de Laura por una generalización. Tratan esa generalización como verdad. Nadie se cuestiona si Laura se interesa o no en la gente. Es un hecho. Y esto vale también para cuando dicen, ay, la doctora Liliana es súper comprometida con los pacientes. Y es algo que forma parte del modelo mental de la organización. No se distingue entre la observación directa y la generalización inferida. Nadie le pregunta a Laura, porque la organización tiene ese modelo mental, esa es la verdad. Si le preguntáramos, descubriríamos que Laura tiene un problema de sordera moderada que nadie conoce. Esto es muy interesante, esto es de Chris Argyris, ¿sí? Un tipo que desarrolló muchísimo este tema de la teoría de la acción y el aprendizaje organizacional. Él dice que nosotros tenemos modelos mentales, esta manera de pensar condiciona las acciones que nosotros tomamos y eso determina nuestros resultados. Entonces él habla de un bucle simple y un bucle doble del aprendizaje. Él dice que vos podés actuar solo sobre las acciones o podés actuar sobre los modelos mentales. Y pone un ejemplo muy interesante de un termostato que está seteado a 26 grados. Entonces, el termostato está seteado a 26 grados y cuando hace 23 grados, corrige, ¿sí? Y lleva a 26, ¿no? Entonces,
Esa sería un bucle simple, el termostato corrigiendo la temperatura, aumentando la temperatura cuando la temperatura está mal. Un bucle doble sería desafiar los supuestos, las asunciones. Yo soy el termostato, ¿por qué tengo que estar a 26 grados seteado si cuando estoy seteado a 24 también estamos todos bien y calentos? Es desafiar los supuestos. Esto yo creo que tiene aplicaciones en un montón de cosas que hacemos, que nos enfocamos muchas veces en el bucle simple y quizás debería avanzarse en el bucle doble. Para resumir hasta acá, tuvimos que hablar de cultura organizacional, de modelos mentales, para explicar lo que sería el modelo mental organizacional. Hablamos del bucle simple y doble para ver cómo podríamos incidir sobre esta cultura organizacional o modelo mental de la organización. Y todo esto tiene que ver con meternos en lo que queremos hablar, que sería cultura de seguridad psicológica. Vemos este caso, usted es enfermero, está atendiendo un paciente de 2 años con shock séptico y foco osteoarticular. El chico ingresó hace 2 horas, le administraron 50 por kilo de volumen y está con adrena. Su turno está por terminar, pero le preocupa que el médico de guardia no indicó tomar cultivos ni antibióticos. Piensa que debe haber un motivo para ello, duda en comentárselo. Porque la semana pasada vos viste cómo el mismo médico menospreció a una colega tuya que le planteó una duda. Te preocupa ser visto como una persona pesada. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama gestión de la imagen personal en el ámbito laboral. No nos levantamos a la mañana con la intención de ser vistos como una persona ignorante, incompetente o disruptiva. La mayor parte de nosotros quiere ser visto como inteligentes, capaces, útiles. Evitamos comportamientos que nos hagan ver mal. Entonces, ¿no querés ser visto como un ignorante? No hagas preguntas. ¿No querés ser visto como una persona incompetente? No reconozcas errores o debilidades. ¿No querés ser visto como disruptivo? No hagas sugerencias. La persona que estudió mucho el concepto de seguridad psicológica es Amy Edmondson. Este libro es muy recomendable. No, este no es un libro, es el artículo, pero tiene un libro muy, muy recomendable que creo que lo cito más adelante. Se llama La Organización Sin Miedo, The Fearless Organization, y define Edmondson la seguridad psicológica de esta manera. Es la creencia compartida por el equipo de trabajo de que el ambiente es seguro para tomar riesgos interpersonales. No se va a rechazar, castigar o menospreciar a quien diga lo que piensa, no sepa algo o haga preguntas. Es un ambiente de respeto y confianza mutuo donde el individuo se siente cómodo mostrándose como es. Es una creencia tácita, implícita, y tiene mucho que ver con esto que se llama speak up, que no está muy bien definido, que es decir lo que uno piensa, que es ese residente de tercer año en el primer caso clínico que tendría que le haber dicho, miren, perdónenme, yo creo que acá hay algo que no sé si lo estamos haciendo bien. Y esto, el speak up, tiene que ser un intercambio en ambos sentidos. Es tanto decir lo que uno piensa, plantear dudas e inquietudes, ¿cómo pedir feedback de un colega dejando la puerta abierta, ser una persona abordable? Ah, sí, el potasio que le estoy indicando no está bien indicado. A ver, pará, gracias por decírmelo, déjamelo ver. ¿Qué no es la seguridad psicológica? Bueno, la seguridad psicológica no se trata de ser amable y estar siempre de acuerdo con todo, sino que tiene que ser posible el desacuerdo productivo, el intercambio de ideas. No es algo que tenga que ver con la personalidad de los demás, de las personas, más o menos proclives a decir lo que piensan, tiene que ver con el clima de trabajo. Tampoco es confianza entre individuos, sino esa percepción compartida de que el clima es seguro para ser uno mismo. No es cohesión ni pensamiento grupal tampoco. Esto del speak up, básicamente, ante bajos niveles de seguridad psicológica, eso puede crear una cultura de silencio, la gente no hable, y esta frase me parece demoledora. Cuando alguien no dice lo que piensa en un intercambio, ese hecho es totalmente invisible. ¿Sí? El próximo signo que vemos de alguien que no dice lo que piensa en un intercambio es un avión que se estrella, una empresa que quiebra o una arritmia mortal por hipercalemia. Tengamos en cuenta que una cultura de silencio no es solo falta de speak up, es también que la gente hable y nadie la escuche. Síndrome de Cassandra, ¿no? Que tenía el poder acordado por los dioses de ver el futuro, pero le dieron otro don. Los dioses te daban un don, pero no te podían sacar ningún don. Entonces, le dieron ese don, te digo, podés ver el futuro, pero te doy otro don. Nadie te va a creer.
Esto es interesante también, el concepto de asimetría de la voz y el silencio. Con la voz, ¿quién se beneficia? La organización. Pero ¿cuándo ocurre el beneficio? Después de un tiempo. La certeza del beneficio es baja por ahí. Si hay que hablar, hay que decir las cosas. Esto también tiene es el concepto de la tasa de descuento, ¿sí? Descontar el futuro. Ese enfermero, que en el segundo caso clínico no le dijo nada al médico, estaba valorando más activos actuales, ¿sí? De, no le digo, porque el activo actual es que el médico no me va a tratar mal, ¿sí? Que un activo a futuro. Eso se llama descontar el futuro. Es un concepto de economía muy interesante que aplica a psicología. El beneficio futuro es que el paciente tenga mejor evolución. En el silencio se beneficia uno mismo, el beneficio es inmediato y la certeza del beneficio es alta, ¿sí? Eso sería en un ambiente de baja seguridad psicológica. Y ya estamos pasándonos de tiempo, pero ya terminamos. Un último concepto es el concepto de mensaje mitigado. Unos últimos conceptos, ahí en la diapo más. Esto es muy interesante. Uno mitigar un mensaje es atenuar el significado de algo que uno quiere decir, y esto lo hace o bien porque está inseguro de lo que está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, ese ritmo es raro en el monitor, no estás del todo seguro, mitigás lo que decís porque vos estás viendo la FB, o por gradiente de autoridad. Miren este intercambio, muy interesante. Está adaptado esto de Outliers de Gladwell, que lo pone con dos pilotos de avión. Esto se vio mucho, la mitigación del mensaje en las cabinas de avión. Vos podés mitigar desde orden a pista. Miren este intercambio de dos profesionales de la salud frente a un aislamiento, que es un paciente con KPC. La orden es ponete un camisolín. Ahora, podés mitigarlo un poco más y decir como una obligación de seguridad, che, hay que ponerse un camisolín para entrar. O una sugerencia de seguridad del equipo, mejor pongámonos el camisolín. O pregunta, ¿te alcanzo el camisolín? O preferencia, más mitigado todavía, mejor entrar con camisolín a ver estos chicos, ¿no? Y ya lo último, la mitigación más fuerte, es la pista. ¿Ese chico es KPC positivo? Y ahí ya ni hablaste la palabra camisolín. Características de la cultura de silencio. No critiques algo que el jefe haya ayudado a desarrollar. No hables a menos que tengas datos sólidos. Nunca expongas borradores mentales o ideas inconclusas. No compartas en grupo aspectos negativos del trabajo para proteger la imagen del jefe. ¿Qué cosas podemos hacer? Y ya vamos cerrando. Bueno, generar mecanismos formales para dar voz a todos, como los briefings, los huddles, donde hay una jerarquía horizontal, no hay gradiente de autoridad. Hacer preguntas genuinas, curiosas, directas. Apreciar el esfuerzo de los que hablan y plantean temas difíciles. Ser receptivo y agradecido ante el planteo de dudas y cuestionamientos. Tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestro ADN. Si no lo cambiamos en este contexto de esta pandemia, probablemente no lo cambiemos más. Tenemos que hacerlo ejerciendo el liderazgo, movilizando al sistema en algunos ámbitos, siendo primeros seguidores en otros. Y este gráfico me parece muy interesante. Acá estamos en la zona de confort, donde estamos calentitos, tranquilos, con las pantuflas. Acá hay una zona de miedo, donde buscamos excusas, nos afectan las opiniones de otros, tenemos poca confianza. Pero acá hay una zona de aprendizaje, donde enfrentamos los desafíos y los problemas, adquirimos nuevas habilidades, extendemos nuestra zona de confort. Y por último, una zona de crecimiento, donde buscamos propósito, vivimos el sueño, fijamos nuevas metas y conquistamos objetivos. Esto es un video que no lo vamos a pasar porque no tenemos tiempo, pero se los recomiendo mucho. Es el video del chico bailarín, está en YouTube. Y les agradezco mucho. Me pasé 3 minutos, perdón.